Queratina casera para alisar el cabello de forma permanente. Deja de usar productos con químicos que solo dañan tu cabello. Bienvenidos a su página favorita. Cuida el cabello con Nora. Y vamos a empezar. ¿Sufres de mucho frizz? Sí. ¿Se te esponja ese cabello? Sí. Entonces no te preocupes, estás en el lugar correcto. Hoy te enseñaré a preparar una queratina 100% natural para que le diga chao, chao a esos problemillas que queremos sacar. Volverás a tener un cabello suave, lacio y hermoso. ¿Y cuál será nuestro primer ingrediente? ¡Uy, qué bien! Mira, vamos a utilizar... sábila. Sí, o aloe vera, como le llaman en muchísimos países. Mira, yo la dejé toda la noche en un poquito de agua. Hay que cortarla de este extremo para que ella suelte todo suyo y así sea apta para utilizar el día de hoy. Vamos a utilizar un buen trozo. Mira. Y ahora entonces vamos a proceder a retirarle sus extremos, porque estas espinitas de verdad que chuzan bastante, bastante. La mayoría de productos que venden para el cabello contienen compuestos químicos que solo maltratan el cabello. No dejes que sus aromas te distraigan, simplemente porque quieres evitar el encrespamiento por la humedad o porque ya estás cansada de ese cabello esponjado y maltratado. Vamos a utilizar el aloe vera, el cual nos va a ayudar muchísimo a recuperar nuevamente nuestro cabello. ¿Sabías que la búsqueda de obtener un cabello liso ha sido el mayor reto de muchísimas personas? No. Pues ya te lo digo, eso ha sido un reto enorme. La mayoría de personas están buscando productos químicos para alisar su cabello y lo único que hacen es que tienden a que abusen de las herramientas de calor y con eso solamente hacen maltratar aún más su cabello. Por eso estamos utilizando esta planta. Miren, la planta bendita aloe vera. Me voy a ayudar de este peinecito para que empecemos a soltar, miren, su gel. De esta manera lo debemos de hacer. Y así vamos a evitar dañar el cabello con la sábila, ya que esta ayuda muchísimo a recuperar lo dañado, también eliminará el frizz y lo va a dejar suave y brillante. Vamos a hacer este proceso con esta peinetica, mira. Quédense conmigo hasta el final de este video, por favor, no se vayan. Bueno, mi gente linda, que acá yo con Nora aquí les muestro, miren cómo está saliendo, miren. Es muy chévere hacer esta técnica del peinado, vean, la técnica del peinado con una peinetica, miren. Sale esta gel espectacular y vamos a extraerla toda para seguir en la preparación de esta queratina 100% natural para el cabello. Regálenme en esos dedos arriba de sus corazones y recomienden muchísimo mis videos. Quédense conmigo, no se vayan. Bueno, mi gente linda, aquí acá yo con Nora. Miren, esta es la gel que yo obtuve. Ahora vamos a agregarle el segundo ingrediente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Uy, qué bien. Vamos a utilizar miel. Sí, vamos a utilizar miel, una cucharada, mi gente linda. Vamos a agregársela. Miren. Uy, miren cómo cae. Bien grandecita. La miel de abeja es uno de los mejores ingredientes naturales para mantener el cabello sano y muy fuerte. Contiene propiedades humectantes y regeneradoras que ayudan a mejorar la apariencia del cabello. Vamos entonces a mezclar un poco, mi gente linda. Miren, espectacular. ¡Qué bueno! Muy bien. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque te encanta el tema del día de hoy. Así que, por favor, déjame aquí abajo sábila, alisa, pelo, para saber que te vas a quedar hasta el final. Muy bien, y sigamos. Vamos a agregar el tercer ingrediente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mira. Uy, qué chévere. Vamos a utilizar... aceite de coco. Sí, vamos a utilizar una cucharada. Uy, mira. Muy bien. Grandecita. El aceite de coco contiene vitamina E. Es un emoliente natural que ayuda a retener la humedad del cabello, brindándole hidratación profunda, por lo que evita el encrespamiento y da la apariencia de un cabello mucho más liso. Bueno, mi gente, tres súper poderosos ingredientes con los cuales vamos a combatir el frizz, el encrespamiento y te vas a olvidar de ese cabello esponjado. Si de pronto también te han quemado el cabello por el uso de algún proceso químico o por el uso excesivo de herramientas de calor, usa esta queratina de sábila, la cual te ayudará. ¡Qué buena! Muy buena. Bueno, mi gente, y seguimos en esta espectacular preparación de la sábila que alisa el pelo, queratina 100% orgánica para tu cabello. Yo les cuento que yo las uso porque mi cabello realmente es crespo y yo suelto mucho el encrespamiento utilizando estas queratinas naturales, así que se las súper recomiendo. Y vamos a añadir rápidamente el siguiente ingrediente. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Uy, vamos a utilizar Aceite de oliva extra virgen. Claro que sí, les recomiendo que sea aceite de oliva extra virgen, listo, para que les funcione muy bien. Bueno, vamos a añadir 2 cucharaditas. Vamos con la primera. Una. Si ustedes han notado, la industria cosmética ha empezado a añadir este aceite en sus productos, ya que sin duda ha sido utilizado por generaciones y consigue alisar el cabello de una forma súper natural. Miren, 2 cucharaditas, mi gente, ahí ya están añadidas. Los saludos del día de hoy son para Marlene Roa, para Noel Vijaspuria, para Laila Masud, también para Dolores García Gilbert y para Evelyn Mariana González. Muchísimas gracias por ver y acompañarnos hasta el final de estos videos. Recuerden, por favor, dejarme aquí abajo: sábila, alisa pelo, para saber que te interesa el tema del día de hoy. Quédate conmigo, no te vayas, debemos mezclar esto súper bien. Bueno, mi gente linda, aquí al callo con Nora. Por último, vamos a utilizar 2 cápsulas de vitamina E. Sí, muy bien. Vamos a sacar las 2 capsulitas, mi gente. Estas también usted las puede conseguir así o también viene totalmente líquida, ¿no? O sea, no presentación de cápsulas. ¿Listo? Vamos entonces a añadir. Vamos a pincharla. Miren. Aquí ya vamos, una. Esta cápsula nos va a ayudar muchísimo a estimular el flujo sanguíneo del cuero cabelludo y favorece el crecimiento. Además, nos ayudará a alisar el cabello de forma muy natural al mezclarse con los demás ingredientes que ya les mencioné. Hoy casi me chuzo, pero yo. Hoy casi me chuzo, pero yo. 2. Bueno, ahí ya va, mírenla. 2 cápsulas de vitamina E y vamos a mezclar nuevamente hasta que se integre muy bien con los demás ingredientes. Miren, ustedes pueden utilizar un batidor manual como lo estoy haciendo yo o también ustedes pueden utilizar un tenedor. Listo, mira. Ah, excelente, ¿no? Sí. Por favor, no abusen mucho, no abusen de las herramientas de calor ni tampoco los procesos químicos. Cuando uno se realiza estos procesos, al inicio ustedes van a ver su cabello hermoso, pero al pasar el tiempo ustedes van a ver cómo el cabello se empieza a ver quemado, maltratado, con frizz, esponjado. ¿Sí? Para aquellas personas que utilizan procesos químicos, herramientas de calor, por favor, usen esta queratina 100% orgánica. La van a amar. Listo, ya está preparada y ahora vamos a pasar al modelo. Aplica esta queratina en todo tu cabello, extendiéndolo para que te lo cubra todito, todo. Date suaves masajes, ponte un gorrito y la puedes dejar actuar de 40 minutos hasta 1 hora. Entre más tiempo la dejes, muchísimo mejor. Esta queratina tú te la puedes aplicar en tu cabello 2 veces por semana y verás cómo vas a conseguir excelente resultado. Sí, un liso perfecto. Déjame una calificación del 1 al 10. ¿Qué tal te pareció? 10. Muy bien, y nos vemos en un próximo video.